bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de joyería. Me encanta la joyería, obviamente. Me encanta, me encanta. Vivo con joyería. Entonces, aretes, vivo comprando y siempre traigo esos. Hasta dice mi esposo, ¿para qué compras más si siempre te ponen los mismos? Pero sí, de vez en cuando sí le cambio, pero esos son como que los de mi diario. Pero joyería me encanta. Y vean, traigo por ejemplo estas que siempre me las pongo, pero luego a veces también me las cambio y me pongo otras. Entonces encontré varias cositas y bueno, pues les voy a mostrar. De hecho compré unas cosas de Navidad también, pero ya las guardé como ya pasó Navidad. En el momento que estoy grabando esto, pues ya las guardé. Pero compré unas cosas y dije, les voy a mostrar. Y bueno, vean, como verán, me encantan los cocodrilos. Entonces tengo este cocodrilo. Este es de plata, tengo y siempre la traigo. Es una cadenita como que siempre traigo. Y acabo de encontrar esta. Y esta es más así como muy noventera. Trae nada más como un hilo. Y trae un cocodrilo ahí, vean eso. ¡Está padre! Entonces encontré esta, cuando inmediatamente la agarré. Cuando pongo fotos con mi Junior o cosas así que me refiero a él, siempre pongo mi hashtag Alligator Mommy, porque yo me siento que yo soy la mamá lagarto. O sea, yo me considero una mamá cocodrilo, una mamá lagarto. que si leen, son de las mejores mamás de los animales. Entonces, o sea, si te fijas así como que entre los perros, los gatos, los... bueno, ya ven que dicen que los animales cuidan más a sus hijos que muchas personas. Bueno, entre los animales... De las mejores mamás, que se dice que son las mejores mamás, son los crocodiles, los alligators. Entonces, yo por eso siempre pongo alligator mom, porque yo siento que soy una buena mamá. Yo siento que yo amo a mi hijo, yo lo cuido con todo y lo protejo con todo, todo y con todo. Entonces, por eso me gustan los lagartos, los cocodrilos, vaya. Entonces, pues encontré este y pues se me hizo muy padre. Y les digo, está como muy noventero, trae este hilo, que de hecho no se lo pienso quitar. Porque me gusta el estilo así, se ve como muy, muy noventero. Siento que es como muy mi estilo. Entonces encontré ese. Encontré estas que... Oh my gosh, las vi y dije yo, no lo puedo creer. Son estas. Las que son de los 80s, de los 90s, así como yo, pues las van a reconocer. De hecho encontré dos del mismo color. Y otra, quiero una verde y quiero una amarilla, por cierto. Pero no he encontrado. Pero encontré estas tres y están bien padres. Son nada más estas pulseritas así como... de como fluorescentes de hilo, literal. Pero estas eran tan populares en esa época y a mí me encantaban. Y de hecho mi mamá también me trae muchos recuerdos de mi mamá, porque mi mamá siempre traía de estas. Mi mamá traía, me acuerdo que siempre traía una negra. Tenía una negra y tenía una ¿qué color era? Creo que era como verde fluorescente la que traía. Y bueno, o sea, siempre pues de vez en cuando se las cambian. Pero más me acuerdo de esa negra. Me acuerdo que sí traía una negra. Y esa no la pude encontrar, pero encontré estas. Y así como, oh my goodness, qué padre. Entonces, bueno, pues simplemente son pulseras. Les digo, estas, pero son de esa época. Y me gustan, aparte, pues ya saben que me pega la loquera y me pongo lo que me da la gana. Entonces, pues, definitivamente las voy a usar. Encontré esas. Y encontré esto que no lo podía creer. Ya saben que a mí me encantan todo lo de los 80s, 90s, volvemos a lo mismo. Ya lo dije como 10 veces en este video y lo he dicho como miles de veces en el canal. Pero encontré esta pulsera que dije, ¿qué? No puede ser que haya encontrado eso. No sé si algunos de ustedes se acuerden, pero estas pulseras, si se acuerdan, habían... Estas básicamente es como estas, pero de plástico. Vean, son como cuadritos y luego le puedes poner como pues diferentes figuritas. Esta es básicamente lo mismo, pero estas las figuritas se las podías intercambiar. Inclusive encontré figuritas también. En mi Instagram compartí una foto, pero vean, hay diferentes figuritas. Creo que ni siquiera voy a enfocar la cámara. Pero hay diferentes figuritas. Vean, un conejito, un pescadito y así. Podías intercambiarlas. Y es una pulsera. Es una pulsera, y la cierra como acá, como con clip. Vean, eso sí. Entonces, bueno, pues ya queda la pulsera así. Y estas son como de la época de los 80s. Les digo, estas vienen siendo como las pulseras esas. O como los collares. No sé si se acuerdan de los collares que traían así como muchas cositas. Que de hecho también tengo como varios de esos. Me gustan. Y ahora acabo de encontrar la pulsera y está bien padre, vean.
Viene así con las diferentes figuritas, pero les digo, aparte viene con más figuritas. O sea, no podía creerlo cuando la encontré. Está genial. No saben. Pero los siguientes son estos, vean. Y estos vienen siendo así, dicen de la marca Torrid. Y bueno, son como puros aretitos. Ven, son puros aretitos. Y vienen así como corazoncitos, vienen unas de piedritas, los del medio aquí son como unas bolitas llenas de piedritas, unos labios, unos moños y unas calaveritas. Se me hicieron bien bonitos y dije, ay, mira, voy a llevar esos, me encantaron, se me hicieron preciosos, entonces bueno, pues me traje estos. Esos, no me acuerdo si me los dieron, creo que como en $2 o $1, no me acuerdo, creo que $2, no me acuerdo. Pero acá en la parte de atrás dicen como $8, pero no me costaron $8. Y encontré este anillo, que es muy como de los 2000. Vean, es un anillo así. Obviamente que este es nomás como para salir, no me lo voy a poner yo porque a diario, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Ya me imagino haciendo manualidades con este anillo, como que no, ¿verdad? Como que no va. Pero, no sé, se me hizo padre, está como divertido. Entonces, bueno, pues agarré este. Es así. Entonces, bueno, pues se me hizo padre. Muestro la siguiente y la siguiente es esta. Y esta la compré como para el 4 de julio, para el Día de la Independencia de Estados Unidos. Está bien bonita, vean. Es como una réplica de las Pandora. Obviamente no es de la marca Pandora porque pues esta no, pues, es fake. Es una como imitación, pero esta le das vuelta aquí, de hecho, acá. Y puedes intercambiarle las bolitas estas. Entonces eso pues, se me hizo padre porque le puedo quitar todas las bolitas. Vean, salen así. Se las puedo quitar todas y hacer una pulsera completamente diferente. Lo cual yo no creo hacerlo porque la pienso dejar así. Me gustó porque pues es con tema así de Estados Unidos. Entonces, pero vean, esta queda así. Y pues ya traes tu pulsera así de como tipo Pandora. Y se me hizo... se me cayó. No, bueno, cayó aquí en la mesa. Pero vean, está muy padre. Trae un corazón, trae estos así como piedrita, lo trae este corazón así como de la bandera. Trae los de USA, trae unas piedras acá y trae esos otros acá. Se me hizo muy, muy, muy bonita. Entonces, bueno, pues les digo, esa la vi y quise traerla. La siguiente es esta que ya la saqué de su paquetito para no batallar. Pero vean, es esta y es toda de ranitas. Esta abre de aquí para cerrarla. O sea, para aquí metes este otro lado. Y es de puras ranitas. Esta me gustó porque vean, son puras, puras ranitas. Es como dorada con ranitas. Pero se me hizo muy bonita. Vean eso. Es toda, toda, toda con tema de ranitas. Entonces, bueno, al ponértela, pues va a quedar así. Se me hizo muy bonita esa. Entonces, agarré esa. Y agarré esta otra de lagarto. Esta no sé si ya se las mostré o no. O si ya me la vieron. Porque esta, de hecho, ya tengo como un par de meses que la tengo. Y sí me la he puesto en varias ocasiones. Entonces, es posible que me la hayan visto ya sea acá en el canal o en fotos. Pero vean, es esta cadenita. Y esa trae así. Como... también como un lagarto. So, bueno, pues agarré esa. Y es como de... es como una piedrita. Como un mineral o una cosa así. Está preciosa. Esa me gustó muchísimo. Y encontré esta. Esta otra es de Frida. Es así. Super cute. Vean eso. Entonces, bueno, esta va a quedar así. Pero sí, esta se me hizo muy, muy bonita. Y bueno, también me la extrae porque ya saben que me encanta el arte. Entonces, bueno, pues estaba padre, dije yo. Tengo que tener una Frida. Y también compré este, que este lo quiero para cuando me ponga esta pulsera, ponerme este collar. Vean, y este también es un collar así, es nada más como chiquito. Y es de Estados Unidos. Me dice USA y nada más así como de en puras piedritas. So, este creo que va a ir perfecto con este. Entonces, por eso fue que compré este. Pero se me hizo muy bonito, vean. Nada más este es, así dice USA. Pero sí, está lindo, está bien chiquito. Y vean lo que encontré. Como me encantan las manualidades, encontré estas y dije, oh my goodness, está bien padre. Y vean, son unas tijeras. Me lo voy a poner esto acá para que se pueda ver bien. Vean, es un collar de tijeras. Con esa. Y vean, son así, pero vean, está bien bonito, son unas tijeras y tiene acá puros como brillitos y está grande. Y también encontré otro más, esto fue en otra ocasión, pero dije no, también me lo voy a llevar para tener como que dos opciones. Entonces bueno, pues me traje este otro y también es así, nada más que está más chiquito y este no trae nada de brillo, este nada más así como más sencillito, trae nada más las tijeras. Entonces me hizo como muy padre, vean. Entonces
Ya tengo dos collares de tijeras. Tengo estas grandes y este más pequeño. Entonces, vean, este está como más grande, este está más chiquito. Pero están bien padres. Y esos pues van conmigo porque me gustan las cosas diferentes. Eso, para empezar por eso. Pero aparte porque les digo que pues como me encantan las manualidades, dije yo, están perfectos. Están perfectos. O sea, Laurita, tijeras. No Rosario, tijeras. Laurita, tijeras. Pero porque yo no daño a nadie con eso, yo corto papel y todo. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.